Pues yo empecé a practicar deportes de contacto cuando yo tenía alrededor de 15 años. Fue la primera vez que empecé haciendo K1, que todo vino a raíz de que mis padres, que me tuvieron muy joven, se separaron, y eso pues hizo que yo hiciera frente a un montón de situaciones en casa pues un poco complicadas, ¿no?, para cualquier niño. Y a través de la terapia del psicólogo me recomendó que yo encontrara un deporte en el que yo pudiera canalizar toda la energía y todas mis emociones. La verdad es que me encontré un montón de personas muy buenas, que me ayudaban mucho y que se involucraban mucho, muy comprometidas, porque al final con este deporte tienes que ser muy comprometido, muy respetuosas, porque desde el momento en el que entré yo siempre fui una más, y mucho cariño también me acogí. Fue como una, de repente creas un nuevo hogar, por así decirlo, ¿no? Y yo que venía, por así decirlo, de un hogar roto, encontrar un sitio que pasó a ser un refugio, pues la verdad que fue para mí algo que me salvó mi vida, por así decirlo. Damas y caballeros, en la esquina roja, damos la bienvenida a Estela, la jefa. Empecé hace unos 4 o 5 años, cosas así. Y empecé directamente con la MMA, ¿no? Estaba con una amiga, me dijo de entrenar con ella y yo no me gustaba. Yo lo veía violento o todo y no me gustaba, me daba miedo. Entonces ella me dijo, sí, tienes que venir, probarlo. Y dije, ya me quedé con la espinilla de venga, vamos a probarlo. Y ya cuando fui una vez a una clase de MMA, pues la verdad que no era como yo me imaginaba que iba a ser. Y ya me gustó. Y digo, bueno, voy a ir siguiente día y así, pues, a día de hoy que estoy aquí, ya que llevo muchas peleas ya. Sí, sí, cuando yo empecé al principio era súper difícil, y más en mi peso, ¿no? Súper difícil encontrar, no había apenas chicas, no había apenas. Y la verdad que ahora cada vez hay muchas más chicas y ojalá sigan habiendo muchas más, porque si no, así tenemos más opciones de poder elegir con quién pelear o poder pelear más, ¿no? Esquina roja, Chanel Forster. Bueno, primero me dicen no me lo creo. Primero dicen no me lo creo. Pero, a ver, a la gente cuando le digo que soy deportista, que soy luchadora, le suele gustar. O sea, yo lo veo como que a la gente le llama la atención en el sentido bueno. No lo ven como algo malo. Las apariencias engañan, ¿no? Pero es lo que te digo, a veces da una impresión y una imagen que no es. La mayoría de gente que entrenamos somos gente normal, son madres... personas que estudian, uno hace docheño, otro es abogado, otro es médico. Somos personas pues normales, que no es una guerra, por así decirlo, simplemente un deporte más. No se lo creen, ¿no? Por ejemplo, de donde vengo, eres luchadora, ¿no? Y después cuando ven donde peleo, un gran evento y tal, se quedan como, joder, pues sí, es luchadora, mira el nivel que tiene, tal. También soy madre de dos niños, ¿no? Entonces... dar el ejemplo a mis hijos que una madre luchadora, pues la verdad que está muy bien. Y si se puede ser madre, ser luchadora, ser mujer, serlo todo. Pues la verdad que no es fácil, ¿eh? Porque quienes son padres saben perfectamente lo que es tener dos niños, que los míos tienen 10 años y 7 años, que son terremotos. Pero si uno quiere algo tanto, pues no le cuesta trabajo, ¿no? No le cuesta. Ellos vienen conmigo al gimnasio, disfrutan viéndome, entrenan, también están metidos en ese mundo. Entonces, para ellos es crecer con una disciplina perfecta. No están en la calle, ¿sabes? Entonces, a mí me da orgullo de poder ser madre luchadora con mis hijos y ellos poder meterse en ese mundo. Es que es un deporte de contacto, obviamente es un deporte de contacto, pero es el momento en el que nosotros podemos brillar y mostrar toda la preparación, las técnicas,
qué hay detrás, porque nada de los movimientos, incluso nos golpeamos, hay contacto, pero todo eso tiene su técnica. Y antes de dar un golpe en una jaula, lo hemos ejecutado 1000 veces en un entrenamiento. Entonces, para nosotros, a ver, es un arte marcial, ¿no? Es que es un arte. Una persona que puede trasplantarlo y enseñárselo al mundo en cuestión de asaltos de 3, de 5 minutos, es algo muy difícil también, ¿no? Es como Usain Bolt corriendo, pues un poco lo mismo. La verdad que sí se sufre lesiones, ¿no? Porque tú estás en un deporte de contacto y estás todo el día que si recibiendo golpes o que si en el suelo y tal. Entonces sí se lesiona. Yo, por ejemplo, digo que si tú vas para pelear y no estás lesionado o no te duele nada, es porque no has entrenado lo suficiente que tenías que entrenar. Porque para ir a pelear te tiene que doler algo, porque llevas unos meses de preparación para esta pelea. Entonces, si entras bien, es que no has entrenado tan duro como deberías de entrenar. El topuriazo. Bueno, la verdad que toda España lo ha vivido, eso es así. En el gimnasio lo estamos viviendo mucho, porque es verdad que llega mucha gente, muchas cámaras, muchos medios, y todos en general yo creo que los deportistas competidores lo hemos vivido, porque hemos notado que las oportunidades han crecido. Los medios se están interesando. Ahora mismo estoy sentada aquí haciendo una entrevista, ¿no? Es como que se ha abierto la puerta para nosotros poder enseñarnos, ¿no?, los signos. Sí, ha ayudado muchísimo. La verdad que ha hecho un bombo ahí que flipa, ¿no? La gente viene al gimnasio, quiero hacerlo de Topuria. No tienen ni idea lo que es, pero quiero hacerlo de Topuria. Así que la verdad que hizo muy bien y la verdad que ha ayudado con la MMA, porque nos da de entender lo que es la MMA, ¿no? Eso queremos, ¿no? Queremos que la MMA femenina también se haga referente igual que los hombres, que es lo mismo. Entonces estamos intentando empujar que salga más la MMA femenina, y también somos igual y podemos luchar y podemos llegar al mismo nivel que Topuria, por ejemplo. Las mujeres tenemos lo mismo que los hombres, incluso tenemos más cojones que los hombres, pero bueno. Siempre ha sido mi sueño poder pelear por España en un mundial, ¿no? He sido campeona de España y me he tenido que quedar en las puertas porque no me dejan por ser británica, por tener pasaporte británico, y la verdad que me gustaría poder pelear por España. Me han dicho, pelea por Inglaterra y puedes ir al mundial. Yo quiero pelear por España, soy de aquí y quiero pelear, pero me quedo en las puertas. Entonces, a ver si hay alguna posibilidad de algún día poder ir al mundial y pelear por España.